caso que Pedro Loli lo volvió a hacer, porque aquí está más directo que bien directo. Guapa la chica. Pero Cristian, a ver, ¿cómo entiendes tú esta parte? La última parte, señor director. Desde el más profundo amor que me... Pero atención, mi reina preciosa. Pero si es tu amigo... Ay. ¡Qué cólera! Atención, mi reina preciosa, porque parecería por el mensaje que Pedro Loli... ¡Ay, no, Pedrito! ...volvió a sacar los pies del plato. No. Y ponga en pantalla, señor director... ¿Qué pasa? ...la historia que pone su ex, que dice así. Ahí está Nats Sparky, que se llama María Natividad Sánchez, me parece. Sí, Natividad es. Buenas noches. Comunico que he decidido dar por terminada mi relación con Pedro. Ojo con eso, por mi bienestar y paz mental pido por favor que cualquier situación o acción concerniente a él se me deslinde totalmente. Pero oído, oído a esta parte que es la más importante para mí. Desde el más profundo... Póngame, se lo sacaron. No sacaron. Quíteme el banner. Desde el más profundo amor que me tengo... La vida es demasiado linda para disfrutar de la mejor manera. Todos merecemos encontrar un amor leal. Uy, y verdadero. Tiene razón lo que dice la señorita Natividad. Y tiene toda la razón. La vida es demasiado linda para estar compartiéndola con un hombre que no te valora. Por supuesto, Sparky no tiene... Perdón, hermana, hermana, no hay que confundir a la gente. ¿Qué? La señorita Natividad Sánchez. ¿Por qué se pone en que es Sparky? Oigan, pero a mí, más allá del nombre de María Natividad Sánchez, lo que me interesa es la última frase. ¿Será acaso que Pedro Loli lo volvió a hacer? Porque aquí está más directo que bien guapa la chica. Pero Cristian, a ver, ¿cómo entiendes tú esta parte? La última parte, señor director. Desde el más profundo amor que me tengo, la vida es demasiado linda para disfrutarla de la mejor manera. Todos merecemos encontrar un amor leal y verdadero. ¿Es que acaso yo me pregunto, a Pedro Loli no fue leal? ¿Pedro Loli no ha sido verdadero? Yo creo que gallina que come huevos... Aunque le quemen el pico. ¿Pero qué sabe de eso? Eso debe saberlo ella antes. Yo creo que las mujeres a veces sabemos, ¿no? Sabemos el prontuariado, sabemos todo. Pero bueno, creemos, la salvadora, la rescatadora, como María Libet Cueva, que podemos cambiar al hombre. Mamita, gallina que come huevos, aunque le quemen el pero pico. Pero Cristian debe saber algo, ¿no? Sabe que a mí me desagradan los dichos. Ustedes saben que no estoy de acuerdo con los refranes. Está bien, pero nos respetan. Porque los refranes no son dichos para eso, no son de ley. Ahora, ¿qué? No sé nada. Me encantaría saber más. Yo me he enterado ayer también. Pero no estaba en el chat de la pichanga, Pedro. Sí, pero no hemos sacaron a él. No, pues, pero esta historia, ¿qué tiempo tiene? Ahí debe tener que horas de noche, debe ser esta historia. Por eso te digo, entonces no he podido ni conversar con nadie. Pero no le escribiste a tu amigo preocupado por su relación, qué ha pasado, por su... Yo te soy muy sincero. Nosotros, por ejemplo, el martes que jugamos, hay una ley muy, muy, muy clara con la gente que va a jugar. Casi, vamos si no... Solamente hablamos de fútbol, no hablamos, no damos compañía para Pero fotos. Pedro no es tu amigo. No sabe de Pedro, no sabe de Jean Paul, no sabe nada. No, es que no hablamos jamás, hablamos la vida. ¿Qué clase de amigo? ¿Tu vida personal? Yo sé de Dimas, cuéntame algo de Dimas, entonces. De verdad. La vida de Dimas, escúchame, ¿sabes? Escúchame. Yo soy muy respetuoso, porque yo sé muchas cosas tuyas y no cuento. Vamos a continuar con más información. Mira, te voy a entender el pasado. No, Cristian. De repente a veces me pasa a mí también, yo le pregunto a mi esposo, oye, tal persona, y me dicen, los hombres no hablamos de nuestra vida privada. Las mujeres no los hombres, eso. Y yo no entiendo, le digo, pero además. X le llamó y le dijo, sí, me peleé con mi mujer. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No pregunto. Mami, los hombres no. Los hombres no son como ustedes. No van más allá, pero para ayudar a la niña. Yo creo que los hombres son más chismosos que las mujeres. Nos guardamos. Los hombres son más chismosos que las mujeres. El tema, por ejemplo, te cuento. Lo que pasa, Cris, es que ustedes, los hombres, tienen códigos que ustedes se apañan. Por ejemplo, el tema de Jean Paul también me encantaría, lo conozco muy poco, porque no trata de no preguntar para no... Pero ¿cómo no preguntar si Jean Paul es público, que se separa y tú estás con él? No sé. Mira, lo que pasa es que, ¿sabe qué, señor director? Cambiemos de chisme, por favor. Sí, mejor. Estamos atacando a los hombres. ¿Por qué? El siguiente chisme es el siguiente. Nació un nuevo angelito. Hace días han mostrado su patito, su piecito, su manito. Mira las fotos hermosas de nuestra queridísima Melissa Clure, por ejemplo. Qué bonito, mira qué bonito. Ya está subiendo más fotos. Cayetana. Ya está subiendo más fotos. Imagino que ella después... ¿Por qué ponerle corazón? La gente quiere ir a cuidar. No, ellas prefieren ponerle corazoncito. No sé, no sé.
Porque eso es lo que no entiendo. Para que en mi época sacaba la fotazo ahí en la No, sí, yo también a mis hijas siempre. Su foto por todas las redes sociales de bebitas. Les hacía sesión de fotos cada mesecito. Calato y no había Instagram, pero las ponía en Facebook por todos lados a mis hijas. Sí, pero cada uno es distinto. Cada uno como pollo remojado. Ahora, ¿cuánto tiempo se quedará Melissa Club en Estados Unidos? Hasta que leen los papeles. Pues no, a la bebé. ¿Cuánto tiempo demora eso? ¿Un año? Todo. ¿Demora un año? No tengo la menor idea. Hay que preguntarle que llamarla a Melissa. Va a demorar, claro. No va a ser ahorita, ¿no? Pero tú cuando hacías tu bebita, ¿le ponías corazoncito, Cristian? Porque tú has sido papá hace poquito. No. La verdad que yo creo que también como tú, también creo que al mes mostrábamos. Es más, acá la mostramos. Acá está cobrando. Sí, sí, pero estamos hablando de otra cosa. Invertimos. Cada papi decide, por supuesto. Pero sí, yo creo que en este caso es más porque de pronto podrían haber negociado la exclusividad con alguna marca. Eso es muy posible. No, pero Brunella también lo hace y no creo que haya negociado el tema. No sabemos. Puede la verdad ser, es que no sabemos. Sabes que ella lo ve todo negocio. Estaría bien, no estaría mal que negocien con alguna marca una exclusividad. Un parto es carísimo. Acá abre otra tienda. A Melissa Club dicen que le habría costado $50,000. Oye, eso ya. Sí, entonces. Claro, papá Fernando, porque ya es seguro que puede tener, no sabemos. ¿Cómo? No le cubre. ¿Quién te va a cubrir un parto en Estados Unidos? Tienes que fajarte, tienes que ahorrar y ¡pum! Claro, porque eres una extranjera, una persona que ha viajado. Más caro todavía. Entonces, imagínate, hay que pagar cash carísimo, $50,000, me muero. ¿Hay una foto? ¿Otra fotografía? Hay una fotito, por ejemplo, en la que está ahí, por ejemplo, mira qué bonito. Esa es la mía. Ay, no, ahí está. Sus piecitos. ¿Y qué pone? Pataditas del corazón. ¿Cómo voy a subir la foto? Ay, no, de verdad. Qué lindo. Qué linda. Una madre entiende este tipo de. Es que el pie es la primera huella. Sí. Cuando la criatura sale de la clínica, lo primero que hacen es ponerle la huellita a su piecito. Y eso la cacatúa no va a saber primero porque nunca. No, se informa. Bebé, ni a la Leli ya va a estar mostrando los pies. No me sirve. ¿Qué? ¿Qué sabes tú de eso? No, es un recuerdo para una madre llevar la huellita del piecito de tu criatura a casa, por supuesto. Ahí está Melissa Club en Estados Unidos disfrutando. Al parecer le está sonando el teléfono a Cristian Domínguez. Creo que es Pedro Loli. No. A ver, por favor. Pedro Loli. No, no quiero adelantarme, pero mira, ha vibrado un montón en ese momento. Pero dije, por favor, de verdad, que solo hemos puesto la nota. Porque la vez pasada que hablamos de la pichanga, dijo que por qué lo mencionamos, que no tenemos que hablar. Déjenme ver primero, no se emocionen. No vaya a ser a Yelo Fukuy ahora. No podemos dejar de pasar. Su ex novia ha posteado que han terminado. O sea, no podemos. ¿Qué? No hay comentarios. ¿Quién es? No era. ¿Pero quién te está escribiendo en vivo? Ay, no. Pero Cristian, puedes escribirle a preguntarle si quiere hablar con nosotros. Ah, ¿quieres que le pregunte? Si puedo sí, claro. Puedes preguntarle qué pasó, si es que hubo traición de por medio. ¿Cómo anda? Ay, no, yo tengo un chismecito. ¿Qué pasa?